Estamos con Mirko Coronel. Bueno, Mirko, contanos un poco qué sensación te deja esta victoria. Sensación muy buena. Dejamos todo en la cancha, hicimos todo el sacrificio con la cancha pesada y bueno, pudimos ganar por suerte. Bueno, contanos, a vos te tocó meter uno de los tres goles. ¿Qué sensación también te da de este gol? Sí, contento. Estaba atento, estaba concentrado en el partido y bueno, por suerte se me dio y pude meter el gol. Sobre el desarrollo del partido, bueno, en el primer tiempo le tocó sacar la ventaja y dar vuelta a un resultado, y el segundo tiempo aguantarlo. ¿Costó más el segundo por el tema de la lluvia? Sí, costó porque estaba pesada la cancha y bueno, entonces hicimos todo lo que pudimos, dimos todo y lo pudimos dar vuelta. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, déjame mandar saludos a mi familia que siempre me apoya en todo y bueno, gracias. Estamos con Aguirre Lucas, jugador de la sexta categoría de camioneros. Bueno, Lucas, contanos un poco qué sensación te deja esta victoria. Bueno, la verdad que fue en los últimos minutos se nos complicó bastante, ¿no? La verdad que supimos aguantarlo, pelearlo bien. Estuvimos un poco desatentos en la marca, pero bueno, con el trabajo en la semana se va a ir corrigiendo, ¿no? Bueno, vos me hablaste recién del tema de la marca. Tu labor es parte en eso y costó mucho el tema del cambio que tuvo el campo de juego con el tema de la lluvia. Sí, obvio. La verdad que es una cancha excelente, ¿no? Pero bueno, son las condiciones de los partidos y bueno, hay que saber trabajarlo y ganarlo siempre, ¿no? Bueno, contame un poco qué análisis podés hacer de este certamen que tiene rivales que ya tuvieron antes ustedes, como Chicago, Ferro. Bueno, hoy Almagro, contame cómo lo ves. Y bueno, son rivales que si bien ya los conocemos, no tenemos que confiarnos, porque ellos juegan bien y si hay algún error nos embocan. Fue como pasó hoy en el primer gol, un rebote nuestro, no lo cubrimos y bueno, gol de ellos. La verdad que hay que ir trabajando en la semana para cada rival y bueno, hacerlo lo mejor posible, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Le quiero mandar un saludo a mi vieja que me acompaña en todo y a mi familia siempre. Listo, gracias.